Por lo menos puedo cambiar el juego a tiempo. Joder. Que no era donde yo la... No quería, coño. Ahora. El jueguecito de Batman que llevaba diciendo varios días. Ya estamos todos ahí, seguro. Un juego que me pedí para Navidades y me lo hice en pocos días. El origen de la saga Arkham. Desde el año pasado no lo toco, que tenía ya una partida muy completa ya en el Xbox 360. Lástima. Pero nada. Había desbloqueado el modo Yo soy la noche, que ese tiene solamente una vida. Y es bastante complicado. Sobre todo si tienes un mando... Sí, ya... El multijugador... El online ya no funciona y es una pena porque... El concepto que tenía era entretenido. Dos bandas de matones se pelean entre ellos a disparos como Call of Duty, mientras que... Que Batman y Robin intentan espantarlo. Y de hecho, hay un momento en la historia que puede ganar objetos para el multijugador. Pero ahora ya no sirve. Nueva partida, Blue. ¿Ve? Yo soy la noche y esto es solamente tienes una vida. La pifias de cualquier forma, mueres. Y vuelves al principio. Imagínate cuando llevas un montón de tiempo. Ya me he hecho el juego antes en fácil, así que... Así que voy a hacerlo en difícil, porque... Ya me he hecho también el Arkham Asylum y el... Y el City en difícil. Así que vamos allá. Aquí tenemos la Batcueva. Que este juego supuestamente es el segundo año de Batman como Batman. Bueno, Bruce Wayne como Batman. La policía y los servicios de emergencia ruegan a los ciudadanos de Gotham que permanezcan en sus casas esta noche. Y transcurre en Navidad. Condiciones climáticas. Somos islas. Han pasado casi dos años desde su regreso. No esperará que me crea que el soltero más codiciado de Gotham pasará estas fiestas solo. Se te ha acabado el Y básicamente... Al saber que hoy se dará muerte a uno de los asesinos más atroces e implacables de Gotham. Julian Gregory. Alguien le ha puesto una recompensa a la cabeza de Batman. El hombre murciélago no existe. Capitán Gordon. No hay más preguntas. A todas las unidades, código 10 en Blackgate. Sin contacto, posible 2-11. Delta 6-4 en marcha. Alfred, como siempre, dejándole la cena. ¿Es una evasión? El sospechoso es Máscara Negra.
Repito, máscara negra. 10, máscara negra. Unidades de Blackgate, código 6. Código 6. Han capturado al comisario Lowe. Había trajes de bonus para desbloquear también. No hacen nada, pero... está bien llevarlos. ¿Sabe que es Nochebuena, señor? Sí, Batman como que le da igual. Básicamente la batalla aquí es el viaje rápido entre zonas. Aunque tienes que desbloquearla primero. Blackgate no es una zona a la que se pueda acceder en el juego. Parece en el juego. Que Máscara Negra entró por aquí. Necesito encontrar a Lowe antes de que sea tarde. A ver, espérate un momento, cuando termine de guardar. Que ahora que lo pienso. Tenía el código de B. Sí, ¿ves? Lo tengo aquí. Está desbloqueado ya. Me está mandando para mí. Ahora sí voy a seguir con la historia. Básicamente son desafíos para... lo de Deathstroke es desafíos extra. Necesito y puedes manejar a Deathstroke también en los desafíos. Ah, vale. Agacharse. Espero que cumpla su palabra, pero no vas a vivir para comprobarlo. Lo siento, Máscara Negra no puede dejar cabos sueltos. Uy, la gente se está poniendo nerviosa. No, por favor. Otra vez. Claro que voy a matarte, pero cuando lo haga, habrás perdido algo más que ese ojo. ¿Qué es eso? ¡Detrás de ti! Venga, tío. ¿Esperas que me lo trague? Prueba con algo más original, pero... Ya está bajado. ¿Y quién te crees que eres? Adiós, bate. No. ¡Pum! Patada a la cabeza. Estos son pequeños tutoriales para que te digan los controles. Había oído los rumores, pero... Se supone que no existe. ¿Quién ha hecho esto? ¿Qué es? De que vamos a tener nuestra primera... ¿Dónde está Máscara Negra? No, no lo sé. Buscaba al comisario Lowe. Tal vez uno de sus hombres sepa dónde iba. ¿Qué iba a hacer? Amenazó a mi familia. Dijo que iba a... No tengo tiempo para discusiones. Y ambos sabemos que no es una justificación. Detalle a los agentes. Sintonicen el canal 13 de sus radios para recibir instrucciones.
Y aquí te están. Cada vez que tienes información de algún personaje o cosas así, pues te dan. Tienen información sobre sus cosas. Y algunos datos especiales, por así decirlo. Un momentito, ahora sigo. Que me están hablando un momento por móvil y no veáis qué coñazo es a veces. A seguir. Y ahora el que de Joseph. El perfil del alcaide Joseph. Nombre real: Martin Joseph, alcaide de Blackgate, Gotham City. Color de ojos marrones oscuros. Bueno, el único que le queda. Color de pelo moreno. Altura 1,80 y peso 88 kilos. Nota: se dice que está más preocupado por la política que por la responsabilidad de su cargo. Hombre de familia, no se le conoce en vínculo con el crimen. Funcionario de prisiones de carrera. Aunque Joseph es titulado en criminología y trabajó un tiempo en la administración de la política, nunca ha llegado a desempeñar labores de patrullero o de guardia penitenciario. Fue contratado por sus habilidades de administrador para buscar un modo de hacer más rentable el presidio. Si bien ha tenido cierto grado de éxito, esto no ha venido exento de costes. El número de reclusos se ha multiplicado mientras los costes de mantenimiento se han reducido. Vaya hombre, qué sorpresa. Así, el estado de conservación y la reputación de las instalaciones han caído en picado. Cada vez hay más guardias a sueldo de máscara negra y del pingüino, lo que ha convertido la cárcel en un paraíso de la delincuencia. Debe hacerse notar que el propio Joseph no te parece tener vínculos con las bandas criminales, solo intenta hacer el trabajo por el que fue contratado. Debe ser de los pocos. Ahí está, comisario Lowe. Nombre real: Gillian P. Loeb, comisario de la comisaría de policía de Gotham City. Gotham City, castaños. Color de pelo gris. Altura 1,70 y peso 95. Astuto, comisario de policía que es sumamente corrupto. Políticamente intocable. Supuestas relaciones con las principales familias criminales de Gotham. Gillian Loeb, tan político como policía, es un cárcel para Gotham. Dirige la ciudad como un jefe del crimen, con la policía sumando a modo de ampones. Es particularmente cercano al teniente Branden y a sus implacables SWAT. Durante el mandato de Loeb, la ciudad ha conocido una relativa paz entre las avenidas criminales que le ha permitido abrirse el paso y ganar poder a costa de los ciudadanos que viven y trabajan en su territorio. Mientras Loeb siga al mando, también lo harán los líderes mafiosos. Aquí tenemos a Máscara Negra. Ahora sale. Nombre real: Roman Sionis.
Profesión señor del crimen. Residencia Cotton City. Color de pelo, ojos marrones. Color de pelo castaño. Altura 1,85 y peso 88. Dirige la mayor banda de crimen organizado de Gotham City. Los miembros de su banda llevan máscaras negras para ocultar su identidad. La mayoría de miembros son empleados de los negocios legales de Sionis. Hace amplio uso de diversas técnicas de tortura para satisfacer sus sádicos apetitos. En este juego, Máscara Negra es el que manda. Es el pez gordo, por así decirlo. Roman Sioni es uno de los señores del crimen más poderosos de Gotham, si bien hasta ahora eludido de condena. Posee varios negocios legales, aunque se sospecha que muchos son tapaderas de sus actividades criminales. Entre sus numerosas empresas se encuentran Janus Cosmetics, el Gotham Merchants Band y la ya extinta Sionis Steelworks. Sioni ha sido acusado de malversación de fondos públicos, asesinato, fraude, tráfico de droga y otros delitos, aunque nunca ha sido condenado. Diversos testigos de la acusación se han retractado, han muerto o han desaparecido. Tienen nómina a la mitad de la policía de la ciudad, además de varios jueces y concejales. A los que no puede comprar, los intimida mediante tortura o los elimina. Por ahora vamos a dejarlo así, ¿no? Y vamos a seguir caminando. Está bien. Estamos en los disturbios de la prisión de Blackgate. Como se ve, hay muchos, están bastante en la celda. No puedo, estáis entre barras. Son hombres de máscara negra. Les obligaré a que me digan dónde puedo encontrar. Y ahora toca combate. Quieta. Aquí la gente pega ya fuerte en difícil. Uy. Au, coño. Vamos a ir lanzando cositas rápido. Au. Pues vaya, hemos empezado bien. Ouch. Contigo fuera del mapa, Gotham será mía. Y antes de lo que pensaba. Au. Se nota que está difícil. Lo único que no me ha gustado es el giro que hay a mitad del juego. Que en inglés lo camuflan mejor. Pues nada, ahora vamos a volver a intentarlo. Segundito, por favor. Vamos allá. Vamos a darle la paliza que nos han dado antes. Son hombres de máscara negra. Les obligaré a que me digan dónde pueden encontrar. ¡Pum! Esta vez no. Lo malo. Eso que te intentaba hacer era un remate. Si están tumbados y tienes tiempo. Au. Vamos. Vale. A ese no lo ha tumbado porque lo necesita. Necesitamos a uno de los hombres de máscara negra para interrogarlo. Ese ya no se va a levantar. Au.
Menos mal que no estaba jugando en Yo Soy la Noche. Que vamos. Un sonido así quiere decir que ¡pum! Se ha escapado. Está de caos. Así lo ralentizaré. ¡Vale! ¡Me rindo! Interrogar enemigo rendido. Estando cerca. ¡Hala! Y máscara negra. ¿Y yo qué cojones sé? Te obligaré a hablar. El dolor que tengas que soportar es cosa tuya. ¡Que te den! No tengo tiempo para esto. ¡Vale! ¡Y va a la sala de ejecuciones! ¡Con Lou! Buen chico. Ahora vete a dormir. ¡Joder! ¡Ip! ¡Mira eso! ¡Pum! ¡Locura! Reclusos, no corren ningún peligro. Repito, no corren ningún peligro. Permanezcan en calma y faciliten... Y ahora me está... Cada vez que terminamos un combate me dan, dan punto de experiencia y recuperamos vida. Muchas veces se puede recuperar vida del todo o no. No sé qué hace. ¿Quién lo está controlando? Uy, el dron. Uy, he llegado antes del. Antes que dije lo supusiera fuego. Cao. Ahora, cuando llega, tenemos una combinación de 8 golpes, aunque se puede reducir a 5. Esa puerta me bloquea el paso. Tengo que usar la pistola ancla rápido. Pues podemos hacer una ejecución que los elimina directamente. Killer Croc. Por hablar así te has metido en este lío para empezar. Mafioso. Uy, ese tiene armadura. Esta es que aturdirlo antes de... Lleva protección. Si lo desequilibro con la capa, quedará expuesto a mis ataques. Supuestamente había que, hay que darle una vez para confundirlo. Pero si le das 3 veces, pues lo puedes lograr al suelo y así es más fácil. Y sigamos para adelante. Vicky Bay, ¿eh? Ahora te están. Esto es más que nada para enseñarte cómo seleccionar las cosas y cómo funciona. ¡Ey! Algunos quieren correr y otros son, y otros pelean. Igualmente. ¡Pum! ¡Tasca! ¡Ah! Y ahí tenemos un perfil desbloqueado de Vicky Vale. Ahí. Nombre real: Vicky Vale. Profesión: periodista. Residencia: Gotham City. Color de ojos azules, color de pelo rubio, altura 1,70, peso 55. Joven reportera en busca de labrar su nombre. Parece empeñada en narrar la historia de Bruce Wayne. Los artículos de Bale suelen atacar directamente a los agentes corruptos siempre y cuando logra superar la censura de su editor. Aunque sus intenciones son nobles, sus objetivos no están dispuestos a sufrir el escarnio público. Podría meterse en problemas si no encuentra un modo más sutil de hacer su trabajo. Pese a todo, resulta admirable ver a una periodista que no teme a decir la verdad en una ciudad sumida de corrupción y la mentira. Gotham necesita más gente como ella. Por lo menos es legal.
Ah. Pues nada, sigamos. Por favor, no queremos problemas. Ajá. Vale, pues. Nerviosa. Aquí te dicen cómo están muchas veces y cosas así. Estaba nervioso. Y el tío desconocida, es todo fallecida. Y el modo detective es para ver cosas ocultas y demás. Ya, pues nada, ahora vamos para acá. Esa zona del suelo no es robusta. Puedo romperla con el gel explosivo. Con el gel explosivo se hace esto. ¡Pum! A la porra. Y aquí seguimos a ver cómo va la cosa. Dicen que el crimen no vale la pena. Debería revisar los bolsillos del vuelo del comisario, porque están forrados con mi dinero. ¿Y qué tengo yo a cambio? ¿Eh? ¿A mis hombres en el talego? Ya no. Vamos. No, esta noche vamos a hacer cambios. Ay, esa voz, esa voz. Los que ya hayan jugado a los Batman. O tengan un pequeño conocimiento de la serie de tele. De coño. De los dibujos de Batman en España, se pueden imaginar quién es. A veces merece la pena escuchar las conversaciones de los guardas. Yo me largo. Pienso atracar la primera licorería que vea. Solo no tienes nada que hacer. Hay que seguir juntos. Liquidar a los guardias. Y luego nos fugamos. No se iría solo. Yo me voy con él. Y yo. Mira qué suerte, ¿no? Un trago. Aquí no se para. Y la Marcus. Si alguien se viene conmigo, la primera va de mi cuenta. Si decidís ayudar a Sionis, buena suerte. Hasta nunca. Lástima que eso no vaya a pasar porque. ¡Pum! Estoy en esto para recibir palizas. Viene Batman y le da una santa paliza a todos. Las estrellas que aparecen cuando consigue el combo son cuando puedes hacer los movimientos especiales. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Lo he hecho! ¡Pum! Otra vez golpeado en la cabeza. Que no, todo espera. Ponte chulito si quieres, anda. Que te vas a enterar. Voy a acabar un peine. Una pared rompible, ¿eh? Curioso. Uy. Se le llama la batgarra y ahora. Ahora podemos trepar. Parece que lo he asustado. Oh, eso es lo que quiere que pienses. Pero te vas a entrar. El gel explosivo también se puede usar con los enemigos, pero es un poco difícil. Adiós. Con suerte puedes noquear a los enemigos. Trofeo de personaje desbloqueado. Sí, ala. Recursos del corredor de la muerte. Permanezcan en calma y en sus celdas.
Puedo usar la Batgarra directamente usando el LT y el Y. Y si estás cerca de una de un conducto de ventilación o de algo así, pues puedes apuntar directamente. Demasiado bueno para ignorarlo. Que sepas que me debes una, Julian. Vas a serme útil. Hablando del hombre del calendario. ¿Qué hacemos con Lowe? Traedlo, traedlo. En Arkham City se había encontrado hace años después un easter egg que había que poner la fecha del equipo en la época. El día que fue Rocksteady fue fundada. Y te da una premonición, por así decirlo. Tal vez sí, Gillian, pero las cosas han cambiado. Haremos borrón y cuenta nueva. Uy, pobrecito. ¿De qué hablas? Hoy el actor secundario Bob. Con todo lo que he hecho por ti. No me hagas cámara de gas. Soy el comisario de policía, joder. Y gaseado. ¡Au! No sé qué coño ha venido eso. Pero, ¡ouch! ¡Ouch, Mac! El hombre del calendario. Julian Gregory... Nombre real, Julian Gregory Day. Profesión, fugitivo. Residencia, Gotham City. Ojos azules. Color de pelo, ninguno. Antes castaño. Altura, 75, peso, 98 kilos. Psicótico obsesivo compulsivo. Condenado por varios asesinatos y sentenciado a morir en Nochebuena. Fremont Harkness fue el juez que lo condenó. Julian Day, conocido como el asesino o el hombre del calendario de Gotham, fue llevado a la justicia gracias a la diligencia de Batman. Aunque la decisión del juez Harkness de condenar a la muerte pese a ser conocido estado mental sorprendió mucho. Fue liberado minutos antes de su ejecución programada para Nochebuena durante el asalto a la cárcel de Blackgate, que culminó con el asesinato del comisario Loeb. Aunque es poco probable que el hombre del calendario haya tenido relación con los asesinatos o con la recompensa, uy, spoilers, sigue siendo una amenaza por la ciudad, especialmente dada su obsesión con las fechas y festividades. Hay una misión secundaria, por así decirlo, en Arkham City. Del hombre del calendario que está atrapado encerrado en el despacho. No, perdón, en el despacho no. En una de las cárceles subterráneas en donde te enfrentas a dos caras. Si vas en determinadas festividades del calendario americano, pues te va diciendo cosas, algunos detalles de su vida, cosas así. Pero, y digo del americano porque, por ejemplo, el Día del Padre es distinto aquí que en Estados Unidos. Lo sé porque ya lo intenté, ya lo hice yo una vez parte de eso. Y cuando fui el 19 de marzo, pues... no se podía hacer... Así que ya podéis imaginar lo que pasa. Aunque es posible manejar la fecha de la consola para poder hacerlo más rápido. A ver.
A seguir un poquito entonces. Ajá. Y atravesamos la ventana. Desgraciadamente el comisario ha muerto ya. El comisario lo hubo muerto. Máscara negra tendrá que rendir cuenta. Y más matones. Darles una paliza es una buena forma de conseguir indicadores. Bueno. Ah, joder. ¿Cómo sigues? Ay, joder, qué pena. Hostia, qué rápido ha ido, eh. Lo siento, Batman no acepta ofertas. Se ha activado la cámara de gas. Salgan de la sala de ejecuciones y de las zonas circundantes. Ahí se puede ver el esqueleto de Low. Vale, ¿y era por dónde era? Aquí. Por aquí no hay nada. Visitas la penitenciaría de Blackgate al principio y al final del juego. ¡Boom! Yeah. De coger la tarjeta de memoria. Querías romperla, así que la rompí. Cocodrilo asesino. Más te vale. O lo siguiente que se rompa va a ser tu cara. Ay, máscara negra. La tarjeta de memoria está dañada, pero creo que podré recuperar la mayoría de los datos en la batcueva. Oh. La batcueva, que es lo que no puedo hacer. Tiene gracia como estos juegos son te corren en una sola noche. O sea, un poquito difícil de creer que pueda ser capaz de resolver tantas cosas. Porque en Arkham Asylum es más o menos creíble porque lo de Enigma es más o menos al mismo momento. Va cogiendo los trofeos y eso mismo. Al mismo momento que avanza el juego. Y aquí tenemos el primer jefe del juego. Cocodrilo asesino. Uy, que nos tira eso. ¡Au! ¡Coño! ¡Uno! Lo rojo, cuando sale rojo es que es imbloqueable. ¡Uy! Hay que darle rápido. Para eso. No, no. Encima eso, que se dan los tíos. ¡Au! ¡Auch! Hostia, mira que los doy para evitarlo, ¿eh? ¡Au! ¿Por qué? ¡Auch! ¡Ah! ¡Que ahora me quería darme un pequeño mordisco! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Uf. ¡Ay, joder! Mira, en serio, no me he dejado moverme, en serio. ¡Joder, de puta! El dulce olor de la derrota. Cabrón. Misión fallida. Cargando el último punto de control.
ya hemos visto esto. Ah, así que ahora vamos a aturdirlo directamente. ¡Au! No, gracias. ¡Pum! Joder, puto de cocodrilo. Encima que no se le puede bloquear. No te escapes. ¡Ay! Joder, he ido demasiado rápido. Para de aquí, coño. ¡Ay! Que me agarran, que me quieren morder. Me dan mordisquitos. No, gracias. ¡Ah! ¡Cabrón! Me doy gracias porque le doy y nada, le he dado bomba para evitar mordisco. Otra vez mandándome. ¡Pum! ¡Epa! ¡Hijo de perra! ¡Joder! ¡La cena está servida! ¡Au! La han hecho demasiado pronto. Looks like dinner is served. No esperaba yo que me fuera a resultar tan difícil, pero bueno. Igualmente está en difícil. Au. Segundito, por favor. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a ajustar cuenta con el cocodrilo. Es más coñazo los esbirros que el cocodrilo asesino en sí. Oh, bueno, claro, para que tú me des, no, gracias. Adiós. Wow. ¿Qué, no? ¿Que me dejes en paz, coño? ¡Vamos de allá! ¡Tu dolor a peste! Coño. Voy a encender un carro. ¡Pum! ¡Au! Menos mal que eres invencible durante los contras. Ya esto es lo fácil que es y que... Y enfocas en cocodrilo. Vaya, Leo. Hay que tomárselo en serio. Mira, ¿a dónde va este ahora? ¡Pum! Y ya está, se acabó.
¿Tu jefe? ¿A dónde ha ido? Yo soy mi propio jefe. Necesitas tus dientes. Yo respuestas. Espera que den contigo los asesinos de máscara. ¿Qué asesino? El que lo haga va a ser rico. Rico y famoso. Al menos sabemos que se queda. Se quedó ahí, pum. Se quedó en cuestión. ¡No te muevas! ¿Qué no? Eso, que, eso no. Piensas. Yoink. Y adiós. El hombre murciélago no existe. Que no existe, ¿no? Pues ahora lo acaban de decir. Lo acaban de con su propio ojo. ¿Va a quedarse esta noche, señor? ¿Caliento la cena de Nochebuena? No, va a ser una noche larga. Un cocodrilo con forma humana acaba de decirme que Máscara Negra ha contratado asesinos para matarme. Cada vez que consigues suficiente experiencia, puedes mejorar las mejoras. Ajá, vale, esto no se puede, eso por aquí no se puede. Mejoras de combate cuerpo a cuerpo, aquí están las mejoras para las vidas. Este es lo de para manejar, para tenerlo todo 5. Tenemos dos barras separadas por armadura con balas y la armadura cuerpo a cuerpo. Una vez que se acaben la. Una vez que se acaben la vida de aquellos, se empieza a reducir la. La principal. Estamos en la Batcueva, donde Batman pasa gran parte de su vida. Con sus juguetitos y demás. Estamos viendo el prototipo del Batmóvil y la entrada para el modo desafío, aunque esto no se puede usar todavía. Modo desafío que te lo ponen dentro de la historia principal en caso de que no quieras ir al menú, pero es básicamente lo mismo, así que no te pierdes mucho. Así que vamos al ordenador. Y vamos a ver qué contenía esa tarjeta. ¿Asesinos? ¿Son más de uno? Eso es. ¿Y lo oyó de un hombre cocodrilo? Se llama Cocodrilo Asesino. Y ya está entre rejas. Lo lamento por su compañero. Yo no. Y ahora quiero ver quién más seguía a este dron. Cada uno recibirá uno de estos sobres. Hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo. Y los mejores. Sionis no se anda con tonterías. Bueno, Slady, los mejores. Deathstroke. Ex militar. Fruto de una prueba médica fallida. ¿Fallida, dice? Garfield Lynch, alias Luciérnaga. Quemaduras en el 90% del cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerda a nadie. Este nombre no lo reconozco. Copperhead.
Extraño. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas. Copperhead mujer apareció en este juego. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Floyd Lawton, alias Deadshot. ¡Alto! Aquí dice que es un experto tirador. ¿Pero qué? Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso y temerario. Lester Buchinsky. Por lo menos el diseño es mucho mejor que en... Se hace llamar Electrocutor. ¡Wow! Ese es una broma. Shiva. Su talento es mítico. Lady Shiva. ¡Au! Eso me ha dolido, ¿eh? Y Bane. Aquí, en Gotham. How? Eso con lo que se está enfrentando Bane nos vamos a enfrentar luego. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es Joseph? Pero este Bane es el que usa la tortura para intimidar. No como en Arkham Asylum. 8 asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar quién usaba este dron y haré que me lo cuente todo. Después buscaré a Máscara Negra y pondré fin a esto. Señor, tal vez vaya a decir una tontería, pero ¿se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman? Esos asesinos fracasarán en su misión si pasa la noche aquí entrenando, como había previsto. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. ¿Y cómo se pone el nombre Bruce Wayne desde Batman? ¿Es una idea mejor ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Gotham que pueda echarle el guante a algo así. El pingüino ha estado siguiendo a Sionis. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino en Jezebel Plaza. Les haré hablar. Desde luego. Y aquí tenemos a todos los asesinos. Bane, Copperhead, Deadshot, Deathstroke, el electrocutor, Luciérnaga, Cocodrilo asesino. Como ya me he enfrentado a él, pues entonces está capturado. Y Shiva. Nombre de real: Waylon Jones. Profesión: criminal de carrera. Residencia: Gotham City. El color de ojos: amarillo. Color de pelo: ninguno. Altura: 2,95. Y peso: mínimo 386 kilos. Cazador instintivo con sentidos agudizados. Fisiología dinámica. Su apariencia muta constantemente, incesantemente. Que los resultados se ven en Arkham Asylum, que es imposible pelear contra él, sino hay que huir. Y en Arkham Knight. Según los informes médicos, Jones parece una rara forma de trastorno genético. Hiperkeratosis epidermolítica. Normalmente provoca descamaciones en la piel. Sin embargo, el caso de Jones es distinto. Si bien su piel es bastante densa para repeler los impactos de la arma de fuego, su condición no explica el resto de los cambios, su tamaño, su sentido del olfato, las inexplicables denticiones o la deformación de sus dedos. Resulta notable su grado de afectación, lo que parece indicar que podría tratarse de una forma de atavismo que recuerda el mencionado trastorno. Por otra parte, que podría ser igualmente el resultado de una manipulación genética deliberada. Son necesarias más pesquisas. Con independencia de su origen, su fuerza y ferocidad lo convierten en una enorme amenaza física. Dímelo a mí, que me ha costado trabajo cargarme, ¿no?
¿Cree que es prudente? Sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrenarse esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento encendido. La Bat Ala ya está lista para llevarlo a Jezebel Plaza, señor. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Cómo llegó Waylon Jones a ser como es? Atavismo, parece. Una desgraciada mutación genética. ¿Cree que su condición le causa dolor físico? ¿Explicaría eso su rabia? Es algo más profundo. Imagina crecer con su aspecto, Alfred. Los niños son crueles. Y los adultos... Ya lo digas. Es parte de la condición humana, supongo. Tendemos a temer, a despreciar e incluso todo cuanto es distinto. Ay, pero eso ya lo sabía. Si realmente piensa llegar a Jezebel Plaza a tiempo para ver a los hombres del pingüino, tendrá que irse pronto. Hablar con Alfred te da experiencia. Y también hay un logro con eso, pero yo ya lo tengo. Señor, dese prisa si planea llegar a Jezebel Plaza antes de que los hombres del pingüino acaben sus asuntos. Espérate un momento. Uy, ahora sí, la sala de los backtrajes. Ahora aquí te puedes elegir el traje que quieres. Los trajes conseguidos están disponibles en los desafíos, así como de campaña en el modo. ¿Sí? Pues vaya mierda, en serio. Pues no puedo cambiarme de traje, una pena. Así que pues nada, pues seguimos con este traje. Ya que no puedo. Y aquí tenemos acceso a la consola de entrenamiento, que es el modo desafío. Selecciona el personaje, Batman. Entrenamiento de combate. Esto es básicamente hacer esto. ¿Sí? Vale, pues entonces tengo que seguir jugando para desbloquear los mapas. Y pues nada, señor, allí se desplaza. Para facilitarle el transporte, he configurado algunos puntos de navegación a distintas zonas de Gotham. Uno de los destinos cargados debería llevarlo al Jezebel Plaza. Estos puntos son para dónde puedo ir. Aunque pronto se va a poder ver que no es más complicado de lo que parece. Y vamos aquí ya con la escenita que está cargando. Alfred, yo también lo veo. Parece que las torres de control de los sistemas de navegación emiten una interferencia por la tormenta. Tendré que ir a mirarlo in situ, señor. Bien, estoy cerca de una. Algo está pasando en la torre que no hemos podido ir como queríamos. Sí, pero si alguien se va de la lengua, ¿qué?
Le he mandado un mensaje al jefe para preguntarle. A ver qué contesta. ¿No puedes llamarlo? No quieres recibir mensajes. Claro, ¿eh? Pero mientras paguen por mí, como si hay que usar señales de humo. Y digo yo, ¿qué tal el contrato en Cotacom? ¿Vacaciones? ¿Seguro médico? A veces me da la pena escucharlo. Supongo, no hay nada más. Cierto, cierto. Además, seguro que mañana tienen alguna vacante. Oh, no. No nos mates. A ver qué dice al respecto. Qué capurón, Bueno, que dejen de hablar, ya es posible. ¿Pero qué? ¿Lo rehenes? ¿Has visto eso? ¿Qué coño es eso? ¿Me vas a dejar en paz? ¡No me ando con bromas! ¡Vamos! ¡Espectáculo! Los perdigones de humo confundirán a mis rivales. ¡Vamos! Tengo que ponerme a cubierto. ¿Eh? No podrá disparar a lo que no ve. Si voy de frente... Estamos con modo depredador. Y al rehén también. Pero no esperarán un ataque desde arriba. Nada. Esa cosa de ahí está con excepto cuando se vuelven listos. Estábamos atendiendo una incidencia, nada más. Más te vale no engañarme. Uy, Arthas. Tiene que decir que la eliminación invertida es... Ay, tienes que comprarla en el Arcana Asylum. ¡Joink! ¡No! La tienes que comprar. Eso es lo que siempre me ha parecido gracioso. Ay, raro. Si me meto en el conducto de ventilación, podré acechar al captor. ¿Qué cojones era eso? ¿Será el tío que nos contrató? ¿Lo has cabreado o algo? ¿Qué dices? Además, no me parece a mí que le vaya cuerpo a cuerpo. Sea como sea, hay que largarse de aquí. ¡Ya! ¡Sorpresa! Y llama a la policía. Querrán saber qué ha pasado aquí. Sí, lo haré. Se suponía que era una incidencia. Arreglar la torre, algo rápido. Necesito tu trabajo. En Gotham sí necesitas mucho trabajo. ¿Qué empeorar? ¡Deja que me vaya! ¡Ay! ¡Rasca! Adiós. Puedo arreglar la torre. Esto estas cosas son desafíos para hacer y cada vez que llega a ciertos desafíos pues desbloqueas cosas. Yo logré hacer casi un montón de desafíos, pero nunca lo logré hacer todo. ¿Qué te dicen básicamente lo que tienes que hacer? Haré lo que quieras, no me hagas daño. Solo quiero que te pongas a salvo. ¡Poink! ¡Adiós! Y obviamente con cuerda. Y ahora ya está. La torre de la CGR, sala de control. No creo que el fallo en el funcionamiento se deba a la tormenta. Debo establecer un escenario y averiguar qué ha pasado. Debería empezar identificando a la víctima. Esto es algo que te tendría que haber puesto más, tío. Y se usa sobre todo en este juego. Estilo lo de los escenarios tipo CSI. La víctima es David Shannon, un empleado de Gotham Optics que vino a reparar un repetidor estropeado. ¿Pero qué lo mató? Lo sabré escaneando el impacto de ADN en el muro. Se va reconstruyendo, ¿cómo se supone que pasó?
El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión originada en ese panel de acceso. Uf. Debería escanearlo para buscar pistas. Eso dolió, ¿eh? Ya está. Parece que manipularon el panel para que explotara al usar una tarjeta de acceso. Alguien no quería que arreglaran la torre y parece que dejó un par de huellas dactilares. Alfred, voy a cargar unas huellas para analizarlas. Avísame del resultado. Ciertamente, estoy buscando. Aquí está. Son de un tal. La rapidez con la que encuentran las cosas, ¿eh? Baker, un criminal de poca monta. Trapicheos, mayormente. Solo que es curioso. ¿Qué es curioso? Está muerto, señor. Recuperaron su cadáver del distrito Diamond hace menos de una hora. Parece que están atando cabos sueltos. Puedo piratear el panel bomba con el secuenciador criptográfico, pero necesito los códigos de encriptación de la tarjeta de la víctima. Si reviso el escenario del crimen, podré encontrarla. Y ahora volvamos en primera persona. Aunque sepamos dónde está, hay que verla antes. Hay que verlo antes para saber dónde está, para que te salga. Si no, no puedes seguir. Ahí está. Y escaneamos la prueba. Aquí están los códigos para piratear los paneles de acceso de la torre de red. Seleccionamos la secuencia del criptográfico. Desdichado. Y ahora podemos, podemos entrar. Y ahora. Esta torre solamente es un tutorial, luego se vuelve más complicado. Alfred, contacta con la policía. Infórmales del cadáver y envíales los datos de mi análisis. Ciertamente. ¿Significa eso que ha encontrado la fuente de las interferencias? Eso creo. ¡Ay, que abrí la puerta! ¿Cómo no? Pues nada, piratillo. Vaya, hombre. ¿Cuántas paredes has volado para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas has roto? Ay, siempre lo mismo con los de tu... Enigma. Espero que no traigas la violencia a mi torre. Al último tipo no le fue muy bien. ¿Quién es? Ah, eso sería fácil. Y no me gusta regalar la información. Mírame como un gran misterio. Uno que nunca vas a resolver. Es Enigma. ¡Qué original! Te creerás muy listo. Pues a ver qué te parece. He tomado el control de varias torres por la ciudad. Te reto a encontrar... En Asylum y en City tenía una voz distinta. Esta de aquí, Enigma. Te suplica que la desactiven y eres incapaz de piratearla. Vaya fiasco. Si tú te pones... si te quedas ahí interrumpiéndome, pues claro que no voy a poder. A Máscara Negra no le va a gustar esto. ¿De qué estás hablando? Estás deseando saberlo. Y con el ahora podemos volver. Puedo viajar aquí con la Bat-Ala. Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido. ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Enigma. Hay que hacerle una visita. Veo que ha recuperado el control de la batalla. Supongo que irá a Jezebel Plaza, ¿no? Ese es el plan, pero... También tengo una pista sobre Enigma. No se lo piense mucho, señor. Ambos sabemos que atenderá a ambos asuntos. Y además... Aviso. Se ha decretado un cese
estamos ya. Fin, veamos a Gotham. No, pero hay que ir adelante por los relés. Vamos a ir por los relés primero. Enigma. Nombre real desconocido. Profesión criminal de... Criminal profesional. Residencia Gotham City. Todo lo demás desconocido. Inteligencia excepcional unida a una gran inseguridad. Necesidad compulsiva de demostrar su superioridad. Maestro pirata informático. Enigma parece capaz de superar cualquier clase de sistema de seguridad informático. La propia red de Batman está bajo amenaza de un ataque y es preciso tomar medidas que impiden futuras incursiones. Si fuese capaz de acceder al bato ordenador, los daños que podría causar serían impredecibles. Por fortuna, la inseguridad puede jugar en su contra. Cuanto más llama la atención, más sencillo resultará localizarlo y acabar con él. Y vamos a ir antes a por el relé de red. Ah, y casos. Esos son delitos en curso. Ah, vale. Estas son pruebas que hay que hacer con Enigma. No sé qué proteger. Fuera. Pero no puede ser bueno. Debería destruir cuando se encuentre. Ea. ¡Lo han encontrado! ¡Ay! ¡Au! ¡Coño, cabrón! Se va a enterar. Voy a ir por el siguiente relé. Como ese me está cerca, pues... Pulsando dos veces el botón A puede coger impulso. Y así puede saltar más alto. Dos relés, otro relé menos. Necesita destruir los relés de red para poder acceder a los archivos de datos. Porque ahí donde están las grabaciones y demás. Tienes que completar 10 para poder desencriptarlo. Vale, oh. La poli no, pero yo sí. Y una tele y una radio. No me importaría pillar un par de cosas, sobre todo gratis. A ver, me llamo para acá. Vale, eso es fuerza afuera. Y vamos al quinto. Ay, que es el azurdo.
¡Ale, hop! ¡Crack! Joder, ya he desbloqueado varios, ¿eh? Concentración en combate fluido. Esto, el combate fluido es que cuanto más lo mantenga, más rápido se va a volver. Eso, te lo explico ahí. Voy a hacer esto y... y lo del... Wow. Me han dado un punto de mejora. Así que, otra vez. Más vida para el... para el cuerpo a cuerpo. Básicamente, dice que la policía se desespera. ¿Qué quieres decir? Han llamado al ejército. Antes vi un avión. En la vida había visto nada parecido. No es de la poli, seguro. ¿Y para qué demonios iban a llamar al ejército? Déjame pensar. Tal vez y solo tal vez tenga que ver con el ataque de Máscara Negra. Uno no llama al ejército para eso, ni hablar. Pues mira, ese Diego casi tiene razón. No es precisamente lo que quería, pero bueno. Otro menos. No. Joder. Eso, coño. Eso es, vamos para acá. Quiero evitar por ahora combates innecesarios. Por lo menos meterse con los relés. Aunque ya que parece ser que no puedo evitar este, así que... A ver. Quédate. Eso está por ahí. Ese creo que está por abajo. Okay. Sí, está ahí. No tengo tiempo de hablar contigo. Leo. Estas cosas tengo que mirar vídeos para poder... para poder hacerlo bien, porque es un coñazo, créeme. La mayoría de coleccionables de este juego tienen que ser por guía. Si no, es imposible muchas veces encontrarlo. Y aún así, viendo vídeos, es muy difícil. Au, vaya hombre. Pero por suerte puedo llegar aquí. Uno menos. No.
Vale, se está cerca. Tan cerca que está aquí mismo. Y ahora el último. ¡Niom! He pasado por encima vuestro y no os habéis dado ni cuenta, mamones. Listo. Has desbloqueado. Y de mejora de Wayne Tech. Pues nada. Eliminar los relés me dan mejoras. Ahora vamos a volver un poco con la serie principal. Necesito una unidad disponible para una misión especial. Respondan. Ser ese delito en curso del que hablaba la central de la policía. Podría investigarlo, incluso impedirlo. Pero también tengo que ver esa venta de armas de Jezebel. Sí, estas cosas van a ser muy comunes. Avisos de crímenes en curso. Ay, boom. Fuera. Vamos hiperveloz. Ah, la porra. No nos rendimos. Ven aquí. Raca. Cabrón. Vienes. ¡Pum! ¡Afuera! Ya. Otra mejora más. Y eso quiere decir más una de las pocas mejoras de vida. Ahora ya puedo. Lo primero siempre es más importante conseguir las mejoras de vida. Y así ya. Así ya cuando vas avanzando, pues entonces puedes ir con mejor preparación. Así que, pues nada. Vámonos ya a la venta de armas, que... encriptados. Forma parte de un conjunto mayor. Si consigo lo suficiente, podré leer el archivo. Es un puente. Necesita. Puedo usar el acelerador de la pistola. Pues.
Cada 10 paquetes podemos leer un archivo de extorsión. Espérate, tengo que... Vale, volando. Desapercibido esta noche. Créeme, voy a acabar con esos asesinos antes de que me vean venir. No es solo eso. Si algún niño curioso se asoma para ver quién va dando saltitos por el tejado, esperará ver a Papá Noel y no a un murciélago enorme. No doy saltitos. El gruñido de disgusto de Alfred. Vaya mierda, en serio. Voy a tener que pasar por abajo, ¿no? No es poner limpios en Gotham. Vale, señor casco contigo, así que lo primero que voy a hacer es... ¡ir a la torre! Ir a la torre mientras Luis el pobrecito no puede escribir en el Twitch, porque bueno, los wifi son a veces una puta mierda. ¡Ey! ¿Que nos rendimos? No te culpo. Esta clase de cosas no son lo tuyo. Oh, no. Solamente me he caído. Capullo. Dame un segundito y ya verás. Vale, pues vamos a desactivar esa torre y luego ya haremos lo que hemos venido a hacer ahí originalmente, que es la entrega de armas. Wow. Quieto. No, ahí no. ¡Ey! He encontrado una. ¡Hombre, Luis! ¡Por fin! Era donde vengo la tarde. Fui por los coches de choque de... ¡Oh! Pero mira, me alegra ya de que se te haya arreglado un poquito la mierda del wifi del hotel, ¿no? Vale, ahora tengo que encontrar la manera de poder encontrar... No. Se me acaba. Ya decía yo. Debería ir a Jessamer Plaza. LOL. Pues cuidado cómo te pille. ¡Coño! Con la puta edificio. A ver, creo que tiene que haber una entrada por aquí. Creo que había una entrada por aquí. Pone obteniendo dirección IP. Pff, vaya una mierda, en serio.
A todas las unidades, en caso de 10 días, respondan. Posible misión. No, no puedo entrar, ¿no? Pues entonces nada. Pues entonces iré un poco a la historia principal. Pues vaya. Orange a mí nunca me ha gustado, la verdad. He sido el primero en llegar. Debo buscar un lugar desde el que vigilar, sin que me vean. ¿Alejo? El pingüino. No hay moneda que cambie de mano si le pase inadvertida. Si alguien sabe vale, dónde está pues, más que a ver cómo te va con el halo. Pero es difícil de encontrar. Están cerrando una venta. Los obligaré a hablar. El bocazas. Niños, ¿qué queréis de regalo por Navidad? Esperad, ya lo sé. La entrega de armas. Francia, buena. Orange va a ser una mierda donde sea. Antes de caer, voy a bajar aquí y dejarlos que hablen. Sí, hay francotiradores luego más tarde en el juego. Estoy jugando en difícil, por cierto. Ya me han matado ya me han hecho KO algunas veces. Las armas de fuego tienen la mayor prioridad. Porque armas de fuego, aunque. Aunque se pueda hacer rápido. Las condenadas duelen. Especialmente que no tengo la protección antibalas. Vamos, tenemos acción. ¡Ay, coño! Hoy no es mi noche. Sigo en pie. Vamos a joder. ¿Qué? ¿Ya ha acabado la fiesta? Pero si estaba calentando. Sí, sé lo que es el Airsoft. Cabrones, me han matado. Oh. Pues nada. ¿Pero qué coño? Madre mía, necesitas una. Las armas. Puedes conseguir luego una. una mejora de arma. Una mejora de combo para desarmar las armas. Esto es increíble. Todas las armas. Tenemos que ir ahí, vamos.
Vale. Hop. Todos a la vez. Cabrón. ¿Qué sabes? Algunas veces te pueden atacar más de un enemigo y tienes que darle a contraataque a todos. Tienes que darle varias veces al botón Y. Una pipa de eso, pues ten cuidado. Vale, me rindo. Ten cuidado con eso, Luis. Ten cuidado. ¡Boom! Escena de vídeo. No, no. ¿Dónde está el pingüino? No lo sé. ¿Dónde está? Lo juro. Maldición. Despierta. Ay, que se. Que se ha quedado consciente y ala. ¡Ala! Bonita vista, ¿eh? Es hora de hablar. ¿Dónde está Cobblepot? ¡Suéltame! Si existes. ¡Joink! ¡Au! 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 Es todo lío, ¿eh? Ha ido bien el trato. Y... ¡au! Si consigo tal vez encuentre al pingüino. Alfred, tengo interferencias en las comunicaciones. ¿Es cosa tuya? No, señor. Yo también las veo. Vienen de la torre de radio cercana. Es la misma señal que interfería con la navegación de la batalla. Se ha marcado en el mapa. Tendré que detener esa señal para localizar al pingüino. Vale, pues creo que para ahora lo voy a dejar por ahí. No, no, no tengo... Tengo el DLC que te, venía con el juego, el de Deathstroke, pero... Lo demás no. Pero... Lo voy a dejar por ahí. Porque ahora me voy a meter a otro juego. Ya te vas a tener que ir. Oh, qué pena. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Pues nada, pero por lo menos gracias por... Gracias por pasarte igualmente. Sí. Así que pues nada, ahora vamos a ver qué hacemos. Watson, ¿no? Vale, vamos a jugar un poco con Watson entonces, pero antes... Vamos a seguir con Ranke. Seleccionamos a Watson, que puede que se... Que puede que no nos deje de seleccionar personaje. Y nada, vamos a darle.
Si es que logro en contrapartida. Claro. Pues nada, encontré una partida por fin. Ah, pues bien, así podemos seleccionar esta vez. Ay, coño, siempre se me olvida el grupo. Un segundo. Vemos a todos nuestros enemigos. Cargada y lista. Vale, ahora sí. No, gracias. Soy el líder de salto. Lógico. Este podría ser un buen lugar para aterrizar. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Oh. Pues nada, vamos a empezar ya la partida. Joder, ya ha muerto alguien. Ya ha muerto uno. Qué rápido, ¿eh? Ah, muchas gracias, ¿eh? Oye, déjame algo, ¿eh? Ay, hay alguien. Pero gracias por haberme quitado la munición, pedazo de imbécil. Menos mal que aquí hay algo. Usando Garfio. Ya que tengo la munición. Ya que tengo aquí un cargador más alto. Pues entonces me lo quedo ya. Sé que nada, vamos a seguir buscando. Por aquí ya han pasado, ¿no? Eso es mío, ¿eh? Joder. Necesito munición ligera. Necesito munición de escopeta. Es que quieres dejarme algo, mamones. Exploremos por aquí. Ay, hombre, se están cargando más gente, ¿eh? Ah, también hablan francés cuando hablan español. Muchas veces los doblajes no dejan más cosas. Ah, mira, están cargando los escudos. Ay, coño. La habilidad pasiva de Watson que recarga los escudos. Al igual que Octane recupera la vida. Amigos, aquí hay un cargador de energía ampliado. El campeón ha sido eliminado.
campeón eliminado. Listo ya entonces. Aquí hay munición pesada. Vale. Aquí hay una culata de francotirador. Nivel 3. A ver si puedo encontrar algo, coño. Ah, mira, menos mal munición. Mi definitiva está cargada al máximo. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. Ay, qué bien me ha venido esto, en serio. Abriendo fuego contra el enemigo. Me disparan, amigos. Recargando. Se ha proclamado una nueva parca. Nueva parca. No por mucho tiempo, tío. Necesito munición ligera. Vayando. ¿Quién quiere usar la tirolina? Yo sí. Recargando mis... A ver. Cabrones. Llega un pack de supervivencia. Me disparan, amigos. Ah. Vaya, al parecer ese era Pómala. El único que quedaba del pelotón. Hostia, pues vaya suerte que han tenido, ¿eh? Cargando mis escudos. Me disparan. Preparando. Ah. De los pelotones ha sido eliminado. Hola. Joder, macho, qué rápido. Aquí hay un cargador de francotirador ampliado. Nivel 3. Necesito un cargador ligero ampliado. Amenaza cerca. Vamos a ver. Los enemigos me están disparando. Recargando. ¡Me disparan! ¡Disparando! ¡Lanzando termita! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Lanzo termita! ¡Uy! ¡Necesito más energía! ¡Usando un kit Fénix! ¡Me estoy reparando! ¡Me están disparando! ¡Usando mi kit! ¡Cargando los escudos! ¡Fuera! ¡Venga! A ver quién es el líder que se acerca. Vamos, veo a un rival. Joder. ¿Dónde coño está Octane? Ah, está aquí. Recargando escudos. Me han disparado. Recargando. Ah, joder. Hostia, se ha caído. Pues, ahora iré ahí. Ay, me voy de aquí. Sí, es mejor largarse de aquí antes que sea más tarde. Y se ha ido al final, el tonto polla. Pues es su problema, no el mío. No, no el mío. Así que vamos a darle otro intento, a ver. Necesito munición ligera. Me disparan, amigos. Recargando mis escudos. Empieza la vuelta atrás de la línea. ¡Ay, coño, por el otro! ¡Mierda! Ah. ¡Joder! ¡Cabrones!
Vámonos de aquí, maldita sea. Los enemigos me están disparando. Abriendo fuego contra el enemigo. Parando un momento a curarme. Recargando mis escudos. Me han derribado. Ay. Estoy echando una mano, cubridme. Eso es lo que hace la gente en estas situaciones, ¿verdad? ¡Ay, mierda! Tengo mi definitiva. So much for that. En fin, vamos a ver si hay otro, si hay más suerte ahora. ¿Dónde? Han subido de rango. Subido de rango, menos mal. Algo bueno que tiene, ha tenido ese desastre. Así que pues nada, vamos a... Bien, hay alguien. Vamos a ver. Joder, parece que tardan en encontrar uno, ¿eh? Coño. Yo creo que esta va a ser, si no de las últimas, es la última. La última de la... Siempre es mejor ir al final porque cuando menos posibilidades tienes de llevarte sorpresa. Coño. Ya empezamos con las separaciones. Oh, y encima la... O sea, primero tenemos a un Bloodhound que se va por ahí.
Y ahora esto. Ándate. Sí, ahora me va dando lag. Wow, tan rápido. Vale, pues. Esta va a ser otra, una partida que no va a durar mucho, ¿eh? Espérate, que ahora voy. ¡Ay! ¡Te vi! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! Ah. Hay tantos lag que ni siquiera me puede dejar salir. Joder. Hostia, ahora aparece, ¿no? No. Pues, en ese caso. Ah, menos mal. Menos mal, que no me han puesto nada, cabrón. Cabrones. Lo subo y lo subo y... Ah. Y lo pierdo. Me cago en la puta hostia. Yo apenas juego en arenas. La verdad. Vale, déjame que me mueva un momento, ¿eh? Vamos a Gibraltar, Valkyrie, ok. Vamos a jugar con Valkyrie, que tengo curiosidad de... la voz de en español. A ver. Ven conmigo, camarada. Lucha con valor. Garfio, preparado y apunte. Soy un apoyo perfecto. Esta es la única, la otra skin que tengo de Valkyrie. Y la compro de comprar ahora.
La única victoria que tengo es porque, porque ganaron mientras yo estaba muerto. Es la líder de salto. Seguidme. Paso. Soy líder de salto. Espero que todos nos caigamos bien. Sistema. Bueno, yo creo que esta va a ser la última partida que haga ya. Si podéis respirar, aguantad la respiración. Ay. A ver. Menos mal que Valkyrie nos deja ver dónde están los enemigos. Siempre cuando esté ella en el aire. Y aparte ya vamos a tener problemas. Voy a ver si puedo subir rápido. Bien. Por lo menos puede conseguir un arma. Tenemos suerte, estamos en el anillo. Luchando contra el enemigo. Recargando. Vaya, le da muy bien con el arco. Yo sé que el arco normalmente. Yo sé que normalmente tengo algunos problemas con el arco. ¿Quieres dejar de hacer eso? Pero aún no han ganado. Veo un enemigo. Me disparan, amigos. ¡Ay, que te pillé! Enemigo eliminado. Oh, vale, me la. Cáete si quieres. Recargando. ¡Au! ¡Hijos de puta! ¿Qué tal si me ayudas un poquito? Fue emocionante. Espero que te hayas divertido. O sea, me tomo la molestia de quitarme francotirador. Unos dos payasos, en serio. Unos dos payasos. ¿Cómo se? Me voy ahí ya. Porque ya voy a estar dentro de poco y. Vale, tengo cosas de Mirage. Sir, que es el que me falta ya. Por lo menos ya tengo un nuevo nivel del pase. ¿Qué nivel está? 31. Vamos bien por ahora. No tengo ni idea si es.
Vale, pues parece ser que la raya ya se está haciendo, así que... Pues ya... Nos vemos en el siguiente... La siguiente vez, así que hasta luego.